Ay, la vida es puro teatro. El próximo es que transcurre en una zapatería. Que me gustan los zapatos. Y ahora me estoy acordando que yo tenía unos zapatos blancos, preciosos, que me regalaron en mi primera comunión. Y esos zapatos los perdí. Y los perdí un día que estando con una amiga, que siempre llevaba un moco colgando, un señor muy amable nos invitó a tomar un helado y nos llevó desde Chamán hasta las escaleritas donde los galgos. Y de la escalerita hasta Chamán y luego terminamos en el Paseo de Chile. Allí nos dejó sentaditas en la acera porque nosotras no queríamos ir a su casa. Ahí estuvimos un buen rato esperando hasta que nos aburrimos. Pues cuando llegamos a mi casa, vi que me faltaba un zapato. Yo no sé cómo lo perdí. Ni recuerdo ahora mismo cómo fue. Yo solo sé que mientras buscábamos el zapato por todo el camino, mi hermana la mayor no paraba de darme coscorrones porque no entendía dónde demonios había perdido ese zapato. Qué bonito era mi zapato blanco. Nunca más tuve un zapato como aquel. Espero que les guste el próximo estudio. Señorita, señorita, señorita. Y aquí no hay nadie. Te estamos bien. Hola, buenos días. Buenos aquí días. Le traigo lo que me pidió. La botita y el zapato, ¿verdad? Del 37 y 36, ¿no? Sí, este y este otro que es el más que me pidió, ¿no? Yo le he pedido el 37 y 37 y medio. Si usted está atenta a su trabajo, verá que por la horma del zapato tiene que ser media tallita más. Vale, pues sí, me he equivocado ya. Tendré que ir al almacén otra vez a cambiarlo, ¿no? No es mi problema, señorita. Es su trabajo. Ahora yo creo que sí, mire. La sandalia que me pidió, del 37 y medio. Y esta otra, que es la otra, ¿no? Esta era, ¿no? La sandalia y el zapato. A ver. Ese no es el modelo que yo le pedí. Pero... Ni el color que yo le pedí. ¿Vale? Hija, que me he vuelto a equivocar. Igual. Me entendió más, pero, señorita, ni el modelo, ni la talla, y encima el color, usted se está riendo de mí. Ay, no, no, por favor, no, lo que estoy un poco distraída, cansada, discúlpeme, ha sido mi fallo. Yo voy al almacén y los vuelvo a cambiar, no se preocupe. Es su mujer, se encuentra más. Estoy de problemas hasta aquí y estoy súper cansada. Ay, disculpe por la forma que le he tratado. No, no, si no, usted no tiene la culpa, soy yo la que estoy llena de problemas en casa, ¿sabe? Ay, lo siento, de verdad, lo siento. Es mi marido, ese es el problema. ¿Le pasa algo con su marido? Coja, vaya a la tienda. Mira, vaya, es el que me está llamando tres, ahora. Vaya tres cosas. Sí. Cariño, sí. Hola, soy yo. Sí, claro. Trabajando, ¿dónde voy a estar? Pues saldré a la una, como siempre. No, no, perdona, no, perdona. No es que te levante la voz, es que estoy un poco cansada. Sí, pero no hace falta, mira, porque voy a coger la guagua con Juan y no hace falta que vengas a... Oye, me cortó. ¿Su mujer? ¿Le pasa algo con su marido? Pues esto es lo que pasa, que me tiene agobiada, ¿sabes? Me tiene súper agobiada.
me siento como prisionera, ¿sabes? Y yo, mira, que a veces intento decirle lo que me molesta, ¿sabes? Decirle, mira, que esto no me gusta que me hagas o que me digas, ¿no? Pero al final se enfada. Claro, tienes razón, yo lo que tenía que hacer es estar calladita la boca, porque luego él se enfada, me deja de hablar y eso a mí me pone, pero fatal, fatal. Ay, mujer, usted es joven para eso, no consienta eso, mi niña. Ya. La verdad, con toda la juventud que tiene, que haga esto. Pero mire, yo a veces le intento, de verdad que le intento decir lo que me molesta, ¿no? Y igual le digo, es que estoy tan cansada. Y me dice, ¡tú a mí no me levantas la voz! Y mira, hasta me asusta, ¿sabes? Ya no es... Es una cosa. ¿Y tiene niños? Sí, tengo tres niños. ¿Y todo esto sucede delante de los niños? Hombre, yo intento que no, pero claro, les digo, vayan a jugar a la habitación y tal, pero los niños se enteran de todo, luego me ven con los ojos así. Y el caso es que, mira, yo se lo contaría, yo qué sé, a mi madre, a mis hermanas, o amiga, o aquí a la Juani, que es amiga mía del trabajo, pero... No quiere que les llame, no quiere que vaya a su casa, ¿sabes? Me dice, no vayas para allá que te comen el coco. Y claro, yo estoy con ese tema, pero que ya no sé a quién acudir. Me siento súper sola, agobiada, no sé qué hacer. Yo hay veces que digo, mira, a tomar por saco y me voy con los niños y ya está. Pero claro, no tengo un duro, no tengo un duro. ¿Y a dónde voy yo sin él? Porque no sé si voy a poder vivir sin él encima, eso es lo que me pasa. Ay, mujer, yo la entiendo, porque mira, no es que me haya pasado a mí, sino que yo tengo a mi marido bien, me encogía, se no se me va mi niña, pero sí es verdad que lo he pasado con gente más llegada, y es una situación bastante jodida, perdona que te diga, pero es una situación que hay que estar ahí, y yo la quiero ayudar, mira. Vamos a hacer una cosa. Yo como te quiero ayudar, vamos a ir a un centro, sí. Hay un centro en Triana que es un montón de bien para mujeres maltratadas. Maltratadas, pero mujeres, yo no necesito. ¿Usted es una mujer maltratada? Pero no me pega ni nada, ¿sabe? No. Yo no sé si necesito eso o... Escuche, usted necesita ayuda. Ya, pero además, ¿cómo voy a ir allí si me está todo el día llamando? A ver, ¿cómo voy? Ay, mujer, mire, vamos a ver, usted en verdad... Coja este... Mire, ya me está llamando otra vez. Coja usted el teléfono. Hola, ¿ha pasado algo? Hombre, como me has llamado hace 5 minutos, pensé que había pasado algo. No, yo también te quiero, sí, pero... ¿Sí? Vale. Sí. Pero mira, luego a las 4 voy a... Otra vez me cortó. Es que yo ya no puedo más. Ya le digo que no puedo más. ¿Y ese centro que dice, cómo es? Es un centro en Triana que es muy bueno. No me digas cómo se lo agradecería. Sí, ya usted verá que va a ayudar. Sí. Yo me llamo Nieve. ¿Ustedes creen que mi personaje es una mujer maltratada? Porque no deja huella aparente. Ella se siente mal, sí, triste, pero no tiene conciencia de ser una víctima. No sabe qué consentir, qué no, pero ese hombre realmente está ejerciendo de maltratador. Busca aislarla de su familia, de sus amigos, de los compañeros de trabajo. Ejerce sobre ella tal control que la desconcierta, la confunde, le hace perder seguridad en sí misma. La asusta a veces y acaba anulándola. Ella tiene la culpa de todos los enfrentamientos, de todos los enfados. Y luego la castiga con esas miradas de desprecio y esos silencios interminables tan violentos. No hay un perfil de víctima.
nos puede ocurrir a cualquier mujer. No lo consientas, mujer. No lo consientas, te quiero ayudar. Como antes te dije, ¿qué hago? Siéntate. Como antes yo te dije, yo te quiero ayudar. Gracias. Mire, vamos a hacer una cosa. Dígale a su marido que tiene que salir una hora antes. Sí, ¿y cómo lo hago? Pero no ve que me está todo el día diciendo, tranquilo, controlando. ¿Qué le digo yo para poder salir? Que no. Va, que va, no, que me va. Tranquilízate, tranquila. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo hablo con su jefa, que es muy amiga mía. Sí, tú tranquila. Y le digo que te llame y que te diga que vas a hacer un inventario. Y así puedes ir a ese centro, muchacha. Pero qué vergüenza si mi jefa se entera que vas. No, usted tranquiliza, tranquiliza, tranquilo. Hacemos así. ¿Qué te parece? Hacemos eso. Le dice a su marido que va a hacer un inventario, mujer, si encima que te quiero ayudar. Bueno, igual así se lo cree, no lo sé yo. Que sí, le agradezco mujer, porque esto sí. Es muy duro. Que ya verás que sí. Esto es muy duro. Este programa es el día a día de la mujer. Nos hemos trasladado a una céntrica zapatería para pasar el día a día de la mujer, porque tu mujer, sí, tú, puede ser la protagonista de tu vida. Se escuche. Siéntate, amor, siéntate. Basta ya de estar tumbada en un sofá. Te vamos a sacar una sonrisa. Sí. Mira, 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 mira la cámara. Mira, la ves, la ves. Sí, la ves. Te está viendo toda Canarias. Inclusive tu marido. Hola, me llamo Marisol. ¿No crees que se frivoliza el maltrato en la televisión? Situaciones humillantes que hacen sufrir a la mujer forma todo un gran espectáculo. El problema es la visión continua y acciones que vemos, que se ven con toda normalidad. Nos narcotiza, nos sirven como modelo. Y lo peor de todo, que la violencia se ve con toda normalidad.